Tengo un trozo de vida. Esto no es una buena idea. ¡Ajá! Voy a coger... Esto tiene pinta de jefe. ¡Vamos! Huevos explosivos, sin duda. ¡Esto es un jefe! ¡Chili Billy! Dragón caliente y picante. ¿Cuál es tu problema? ¡Ah! ¡Al fin! ¡Tú debes ser! Pasar el diálogo sin querer. Huevos de fuego. No. No me puedes dar. Soy invencible. Fastídiate. ¿Huevos de hielo? ¡Ah! ¡Brrr! ¡Qué frío! Seguramente tu introducción era súper interesante, pero... Se queda parado. Hay que hacer algo. Dejad que... Le he vuelto a dar al B. ¿Por qué le he vuelto a dar al B? Da igual. Vamos a repetirlo, así que... Vamos a repetir... con un solo punto de vida. Voy a no pasar los diálogos de la gente. Los accidentes que ocurren. No puedo cambiar de zona volando, que yo sepa. Va a haber otro... Voy a tener que desbloquear en el mundo de hielo otro panel de vuelo seguro para poder enfrentarme al otro jefe, porque hay dos jefes. Si consigo que deje de tirarme bolas de fuego, llegar a algún pacto con él de alguna manera, yo lo tomaré como una victoria. Y ahora sé que tengo que coger huevos de hielo aquí. Buenas. ¿Me habéis traído la pizza especial de carne picante? No, lo siento. Entonces me volveré a dar un festín con tu peluda. Por lo visto nos pedía una pizza. No le culpo. Yo también me volvería súper violento si me negaran alimentos básicos como es pizza. Ha ocultado eso. Psst, tranquilidad. Tranquilidad. Jugar a saltar la comba aquí. Le vamos a matar nada más porque no hemos podido encontrar una pizzería abierta. El nivel de violencia que llegamos en momentos de... ¡Puedo disparar varios! Eso no lo sabía. Por si acaso voy a cambiar de... cada vez de cañón por si desaparece. No sería la primera vez. No, el cañón sigue activo. Qué bien. A ver, spamea. Solo puedo darle dos veces a la vez. Me voy a quedar en este cañón. Culpa tuya por no quitarlos. La culpa es tuya porque no sabes las mecánicas clásicas de un jefe. Una vez que utilizas un objeto, ya no se puede volver a usar. Pero... Si eres nuevo en esto... No digo... Madre mía, qué violencia. En la crisis los recursos están... Ya basta, me he cambiado de idea. Olvidar mi pizza. Pero seguro que mi hermano sigue muriendo... Sigue queriendo la suya o algo. ¡Tienes cuerpecico! Creo que iré a por un par de hamburguesas del Gran Al. Buena idea. No te van a dejar salir con ellas, así que te las tienes que comer allí, pero bueno. Ah. No hay ninguna forma de buguear esto para poder llegar a... Es de cartón piedra. Es de mentira. Es toda una engañifa. Nos han engañado. Pensaba que a lo mejor podía llegar de alguna forma volando hasta allí o algo, pero no. Es de mentira la otra montaña. Qué lástima, pero si todo ha salido bien, no me van a disparar más, ¿verdad? Me da igual que no me haya dado una pieza, que no me haya dado trozo de vida ni absolutamente nada. A lo mejor te dan un Jinjo cuando matas a... Un Jinjo no, un Jigi cuando matas a los dos, pero es una victoria. Solamente si consigo... Que no me disparen bolas de fuego en todo momento aquí, el nivel va a ser jugable. Cosa que antes no podía decir. Tiene que haber algo escondido aquí. Parece un poco misterioso. A ver. Aquí no sé si he entrado. Me parece que no. Así que no veo por qué no. No, sí que entré. Es el tren. Es lo del tren. Es lo del tren, ¿verdad? Acabo de perder mi vuelo para nada. Y aquí... Puedo volver a intentar el lanzamiento de huevos extremo. No quería hacer eso, quería hacer esto. Solo tengo una oportunidad. Tengo una idea. No sé por qué me complico la vida yo solo siempre. Si lo tiro tal que aquí, pa' mí. Paso de hacer el plataformeo. Suicídate en la lava como un héroe. Pasando. Totalmente innecesario hacer el Spider-Man por ahí, por los... Encima de la lava, no. Ya a unos extremos, ya hemos llegado a unas cosas que no puede ser. Todo tiene un límite.
y mi límite está por hacer... mierda. Hacer parkour sobre lava con enemigos que te intentan morder el culo. Santo Dios. A ver si esto lleva a algún sitio. ¡Otra entrada! Y ahí... ¡oh, Dios! ¿Va a haber que hacer plataformeo sobre el vacío? ¿Dónde estoy? En otra salida. ¿Dónde estoy siquiera? ¡Ah! Aquí es por donde se llegaba por las plataformas estas. Vale, o sea, estoy en ninguna parte, en ningún sitio útil. Vuelvo al principio por aquí. Ahora, la parte complicada que he visto. ¿Por qué está esto aquí? A ver, Banjo, tranquilidad, ¿eh? No te emociones. Agárrate bien. ¡Oh! ¡Un momento! ¿Hay dos trenes aquí? Banjo sube. Bien. Supongo que bien. ¡Gobi! No me acordaba de ti. Ven aquí, que te voy a dar un regalo. Ah, madre mía. ¿Cuánto tiempo? Le echaba de menos. A lo mejor el tren me sirve como plataforma para subir. Hay que encontrar la forma de subir a por Gobi. Es evidente que ahí lo está pasando mal. No le puede sentar nada bien tanto calor para el reuma. Puedes matarme ya, gracias. No, no, imposible volver hasta ahí arriba. Desde ahí. Aquí por lo menos sé que puedo coger el camino de fuego directamente para ir hacia el tren. No hay ningún teletransporte en el tren, ahora que lo pienso. Sería lo más normal. Y por cierto, Ginger o Janjar o el primo de Botes, como se llame. No, madre mía. Los ángulos estos, los ángulos, las aristas, que son oblicuas, que no son así rectas, es súper jodido agarrarse de vez en cuando. Te empujan como para abajo. El acceso al tren muy bien, por cierto. La entrada para minusválidos está cojonuda. Esto es... al principio de los 2000, cuando las normativas no estaban, claro, tan estrictas. Y podías poner aquí la entrada como te apeteciera. Voy a llamar al tren, solamente porque sí. Seguramente haya que activarlo también en el mundo de hielo. Chufi está realizando un servicio que me da igual lo que está haciendo Chufi, que venga. Sí, que venga Chufi. Gracias. Le ha costado, pero parece que ya viene. Tiene que haber alguna forma de impulsarse con el tren para llegar hasta arriba. Me niego a creer que no. No, hay una salida. Seguramente haya que abusar de Gobi, que creo que sigue siendo un dromedario, porque yo solo le cuento una joroba, por cierto. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer cosas... mierda, botón equivocado. Vamos a intentar hacer cosas de la forma que no se supone que hay que hacerlas. Ah, pared invisible. Digo, como le hayan puesto los polígonos, la detección de impacto, como pienso, podría haber escalado por ahí. Puedo colarme por aquí atrás, lo cual no sé si me sirve para absolutamente nada. Tengo que intentarlo. Si he llegado tan lejos, tengo que intentar subirme a por Gobi de formas no deseadas. Alguna forma habrá. No. Creo que estoy más o menos encerrado. No pinta esto bien. No voy a poder. Una lástima. Ya volveré a por ti, Gobi. No te preocupes. No te vas a escapar. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Volveré. Sí, no, la verdad. A estas alturas de la película es mejor que no hagan ningún otro Banjo-Kazooie. Ni Banjo-Tooie, ni Banjo-3, ni Banjo-nada. Porque Rare ya no es lo que era desde hace tiempo. Cuando les compró Microsoft... cuando Microsoft compró la compañía, se les debió morir la musa o algo. Porque no... ya, los juegos de Rare
¿Qué hacen nada más que Kinect Sports ahora mismo? Ahí se puede escalar, aquí no podía llegar. A lo mejor eso es la invencibilidad o algo. Voy a tener que transformarme en algo pesado para poder llegar hasta ahí, lo cual tiene que ver también con poderle dar al botón. Solo por si acaso, quito un momento de medio. Quiero ahorrarme un dolor de cabeza. Tú eres de verdad, ¿no? Mierda, que no he matado todavía a este. Otra forma de la que a lo mejor se puede conseguir. Vale, ya con las bolas de nieve. No tiene gracia. El viento me afecta, mierda. Pues nada. Seguramente se pueda si tiro el huevo hacia allá directamente. Pero es evidente que no es la forma en la que se supone que tengo que conseguir a ese Jinjo. Voy a tener que transformarme en algo. Por lo menos sé que es de verdad. Ahora, botas. Necesito unas botas para escalar. Y van a estar por aquí arriba. ¿Cómo salgo de aquí? No, un momento. Las botas las tiene el Yeti. Me voy a transformar en un Yeti. O a lo mejor, ya digo, transformarse en transformaciones antiguas. No, por aquí puedo subir. Bien. No estoy encerrado, pero casi. Hay que desbloquear las botas que tiene el Yeti, no sé de qué manera. Y ya que estoy aquí, voy a hacer lo que no hice antes. Que es darle al interruptor. Puedo subir por aquí. Vamos a darle al botón. Espero poder subir por el cable de energía de alta tensión ahí totalmente. Sin ningún tipo de guantes ni nada. Por supuesto, porque no lo necesitamos. Lo peor que puede pasar es que nos den la corriente por ahí. ¡Ese interruptor parece oxidado! Necesitará más peso. Hay que transformarse. Todo depende ahora mismo de que me transforme. Y no he encontrado al globo. Un momento. No he encontrado al globo de Jumba. Pero no hay distintos globos. Jumba y Mumbo aceptan cualquier tipo de globo. O sea que el globo que he cogido antes, que en teoría es para Mumbo, porque estaba cerca de Mumbo, se lo puedo dar a Jumba. Lo cual va a ser una ventaja. Ahora, de todas formas voy a tener que encontrar el globo eventualmente, que está cerca del sitio de Goomba, así que mejor lo voy a buscar ya. ¡Problema! ¿Dónde coño estaba Goomba? Creo que por aquí abajo tal vez, o a lo mejor es un sitio nuevo totalmente, pero yo voy a tirar por aquí porque no veo ninguna otra opción. Ah, sí, aquí está el alienígena muerto. Es una buena forma de distinguir dónde estás, poner un alienígena muerto. Es un sitio que llama la atención y que te acuerdas. Había un teletransporte aquí. ¿Dónde? El iglú estaba por aquí cerca. El iglú no, la cabaña. Ahí estás. A lo mejor si hago plataformeo por aquí arriba, que antes no llegué. Ha guardado. ¡No te caigas! Vamos a ver. Hay que subir para arriba. ¡Para arriba! El globo tiene que estar aquí. Es el único sitio donde puede estar. ¡Te he visto! Aquí. A los sitios estos voy a tener que entrar con peso. Siendo más pesado, o sea, transformándome. Voy a transformarme, es que es lo único que puedo hacer. Necesito transformarme para todo. Y necesito agarrarme a los sitios. Quítate de Kazuya. Hay que eliminar, hay que ver de qué manera se puede volar. Hay que matar al campero este, cabrón, que está nada más que escondido en su casa, tirándonos bolas de nieve. Y ya se me ha acabado la paciencia. Me estoy yendo donde no es. Goomba, aquí estás. Necesito transformarme en algo bueno, si es posible, en algo que se mueva rápido.
tal vez, que no sea súper pesado. ¿Qué será? Tú tenés globo, querés dar a Jumba. Cuanto antes mejor. Claro, lo tiraré dentro. Hasta que no os lo dé, no puedo avanzar, que yo vea. Magia preparada, saltar dentro de la sopa. ¿Qué será? Un yeti. Tiene que ser un yeti. ¿Soy un huevo? Soy una bola de nieve. ¿Cómo va a llamar esto bola de nieve? Usar el stick izquierdo para mover y mantener X para ataque rodante. ¡Yu! A ver, un momento. La cara de felicidad es magnífica. Tenía que haberme recuperado la vida, a lo mejor. A ver, imagino que el fuego es malo. Cuanto más tiempo vaya por la nieve, más grande me hago. Esto me lo estaba imaginando ya. Y eso es bueno. Lo que pasa es que va a ser una mecánica un poco complicada para entrar por los sitios. Ahora peso más, lo cual seguramente pueda abrir esto. No. Una bola de nieve. La bola de nieve por algún motivo tiene alguna conexión mental con los... No voy a poder ir con la bola de nieve. No voy a poder ir con la bola de nieve a la zona... Mierda, me temía esto. ¿Cómo puedo perder peso? A lo mejor cuando hago el ataque rodante pierdo volumen. No. Pues ya la hemos fastidiado. Ya me dirás cómo llego a cualquier sitio. Voy a tirarme al agua, a lo mejor me derrito. No, pero me quitan vida. Genial. Soy una bola de nieve que le afecta el frío y no puedo pasar por ahí. Me cura vida tomar nieve. A lo mejor... Sí que cuanto menos vida tenga me hago más pequeño. ¡Pégame una pata! ¡Ajá! El entrenamiento futbolístico de esta gente va a servir porque me hacen más pequeño. Ya sé más o menos qué tengo que hacer. Ahora, ¿dónde estaba el botón? Mierda, ¿cómo subo ahí arriba? Problema. Lo veo todo. Absolutamente todo. Gracias. Ah, mira, los carambas son enemigos. Aquí no había entrado todavía. Sitios nuevos accidentalmente... Ahí arriba seguramente se podía escalar tranquilamente con Banjo y Kazooie. Pero vale, ya sé cómo funciona la bola de nieve. Ahora ya digo, a ver cómo puedo hablar con las estatuas, porque la bola de nieve no tiene pinta. Dime que puedo reventar esto en plan bolera. No puedo, los cristales estos son invencibles. ¿Qué he abierto? Ah, había un minyo encerrado y lo he matado sin siquiera verlo. ¿Para qué me sirve esto? Eso es un pad de salto de Kazooie, ¿verdad? Eso es un pad de salto. A esta cueva tengo que venir con Banjo y Kazooie, lo cual sigue sin resolverme cómo llego con la bola de nieve al botón. Bien. No es verdad. Soy demasiado grande para poder volver. ¡Minyo! Ven aquí un momento. Atácame. Gracias. Madre que le parió, nunca jamás me hubiera imaginado yo que tendría que darle las gracias a un minyo. Pero hay que salir de aquí, esto no vale para nada. Hasta que tengo que venir con Banjo Kazooie a esta cueva. La bola de nieve me sirve para poco aquí. Ahora será cosa de comprobar hasta dónde puedo llegar con la bola. Porque aquí arriba es más que evidente que no. No veo ningún otro camino. Voy a probar ir por abajo, es lo único que puedo hacer. O... Esta es otra forma. Vamos a ver. Voy a probar esto, aunque con la bola de nieve no espero resultados espectaculares. No me derrito inmediatamente.
¡Guau! Esto lo hace más complicado todo. Sí que me derrito automáticamente. ¡Corre! Creo que era por aquí. ¿Puedo cambiar de zona con la bola? ¿Estoy donde quiero estar? Sí. Gracias a Dios, totalmente por accidente. ¿Sabéis qué pasa? Que no voy a ser suficientemente pesado. Es lo que va a ocurrir. No eres suficientemente pesado. Y no hay forma de subir. Tengo que dar vueltas por el fuego, jugándome la vida, intentando ser lo más grande posible. Complicado, pero plausible. Ahora sé el camino, así que... Ah, con la bola de nieve a lo mejor puedo rotar al Yeti, es cierto. A ver, antes de que me derrita, quiero salir de aquí. Que antes sí que me han quitado vida, aunque tardan mucho en quitártela. Más pesado que esto no puedo ser. Vamos, ya si quieres me pongo a hablarte en el cine, pero poco más pesado. ¡Vamos, encontramos algo de valor cavando por ahí abajo! Ya han encontrado petróleo, poco más. Esto va a ser para conseguir un Jiggy y ya está, ¿verdad?